queridos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, JM Domínguez de nuevo con ustedes y hoy me van a acompañar desde Madrid. Recuerden que yo no solo vengo a turistear, aparte de eso vengo a conocer el estilo de vida y la calidad de vida. Así que si quieren saber de esto y más, quédense que se los cuento y como siempre, vamos a lo que vinimos. Y hemos llegado nada más y nada menos que a una de las zonas más importantes de la ciudad, y es que estamos en la Gran Vía. Esta zona se caracteriza por ser una gran zona comercial de teatro, cine y ocio. Y es un importante hito en la ciudad desde su construcción a principios del siglo XX. Aquí no solo encuentras restaurantes, sino que encuentras algunos de los edificios más icónicos de la capital. Y su construcción se dio en el año 1924. Y es que cuando nos referimos a la Gran Vía, estamos hablando de un gran centro comercial al aire libre. Es una calle larga, 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 donde albergan muchísimos comercios. Y entre ellos están desde los más caros hasta los más baratos. Miren, la verdad que lo que hemos notado sinceramente acá en Madrid es la cantidad de comercios o de tiendas abiertas. Y esto es muy importante porque los puestos de trabajo que genera son muchos. Otra cosa que hemos notado, verdad que sí, es la gran cantidad de personas. No sé si es que el verano alborota a la gente, pero bueno, sí, hay una muy buena temperatura, hay calor, hay un muy lindo día, como lo pueden observar. Y bueno, también otro factor que ayuda es que están los saldos de verano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que están las ofertas en las tiendas de ropa, zapatos, bueno, en fin, y eso ayuda a que las personas salgan a la calle. Miren qué peculiar esta tienda, son como gomitas gigantes. Bueno, aquí tenemos gomitas en forma de huevo frito, por acá no sé qué es esto, estas son en forma de fresas, estas son gusanos, gusanillos, por acá tenemos patillas, mini patillas o mini sandías, delfines, estas me gustaron. Por acá tenemos dientes postizos o plancha de dientes. Miren, bananas también. Stephanie está llevando ositos, ositos de colores. Y por acá, bueno, hay de todos los colores, de todos los tamaños. Bueno, y mientras Stephanie se come sus gomitas, otro dato curioso que hemos podido notar es que las personas acá son como más liberales con respecto, digamos, a la vestimenta. Todos andan muy sencillos. Es entendible que esté haciendo mucho calor y bueno, las personas no quieran tener tanta ropa encima, pero creo que en Portugal las personas son un poco más serias en ese aspecto. Digamos que aquí las personas se visten un poco más relajadas. Y otro dato curioso es la cantidad de personas que te puedes encontrar de otros países, de otras razas, de otras culturas, de otras costumbres. La verdad que no por nada es la sexta capital más poblada de la Unión Europea. Miren, la verdad que la cantidad de alquiler de bicicletas es impresionante. Casi que por todas las calles donde hemos pasado hay un alquiler de estas bicicletas. Y no solo de bicicletas, monopatines, motos, en fin.
Miren, y me cuentan que esa fuente que se ve a mis espaldas es donde los fanáticos del Real Madrid toman un baño cuando su equipo gana. De restaurantes que hay es increíble, todas las cuadras y las esquinas están llenas de restaurantes. Sí, por eso es que nos habían dicho que la vida nocturna en Madrid era muy movida. Y miren qué genial esta iniciativa para reciclar, Punto Limpio de Proximidad Madrid. Tienes para introducir tus desechos de reciclaje de tóner, spray, pilas, libros y revistas, café, tapones o tapas de las botellas de refresco, de agua, en fin. Aceites solo envases cerrados, electrodomésticos que ya no uses, viejos o en mal estado. Muy interesante esta iniciativa. Mire, veníamos caminando y nos encontramos con esta escultura de un árbol y con un mensaje grabado en el piso o en el suelo que me gustó bastante. Pretendamos que el eje del mundo sea un árbol húmedo plantado en una ciudad imaginada. Supongamos ahora que vivimos en esa ciudad fragada o fraguada, no sé cómo se pronuncia acá en España esa palabra. Mis queridos, y nos encontramos en este momento en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acá en la ciudad de Madrid, mejor conocida como la localización donde se grabó La Casa de Papel. Queridos, todo lo que empieza tiene su final. Yo me tengo que despedir sin antes recordarles que le den clic a la campanita de notificaciones, se suscriban al canal y, como siempre, nos vemos en una próxima. Se les quiere. Chau, chau.